Karting Soto de Dueñas, aquí estamos viendo, fíjate, el trazado y qué haré yo aquí en el karting Soto de Dueñas, ¿con quién? ¿Con este? ¿Con el como pesado siempre, de siempre? Como siempre. ¿Qué hacemos aquí, Dani? Pues vamos a hacer una cosa diferente, vamos ¿sí? a hacer un reportaje para televisión en el que vamos a mezclar lo virtual y lo real, ¿eh? De la montaña. Y para eso pues ya vamos a empezar aquí, aunque luego en el reportaje, esto es la magia del cine, aquí empezamos grabando y esto va a ser luego lo último del reportaje, ¿no? Ajá. Bueno, pues el virtual ya lo tenemos aquí, nos falta el real. Exactamente. ¿Eh? El real estamos esperando por él, que es el dueño del circuito. Exactamente. Camilla, campeón de España de montaña. Sí. Y el virtual pues lo tenemos aquí, que es Lucas Camba. Aquí está Lucas. Hola, Lucas. Hola. Que viene directamente desde... Desde Galicia, que desde lo diga Galicia. Él. ¿De dónde vienes? Sí, a ver. Pues nada, vengo de Orense, de un pueblecito llamado Tabadela y pues nada, encantado de estar aquí en Asturias. Vale, ¿y tú qué es lo que ha pasado? Cuenta, a ver, cuenta a la camarina. ¿Qué has hecho el campeonato de montaña virtual este año? Este año, estoy liderando el campeonato de España virtual a falta de una prueba. Y la verdad, que vosotros no habéis acabado todavía. No, pero falta una prueba, voy con algo de ventaja y espero al menos ganar. Y nada, encantado de hacer este campeonato y bueno, y eso. ¿Es el primer año que lo haces? No, llevo 2 años corriendo, 3 años corriendo este campeonato y este año por fin lo puedo, estoy liderándolo. Porque Dani, ¿este campeonato cuánto hace que empezó? Pues esta es, yo creo que la tercera temporada precisamente, el año pasado, bueno, con el tema de la pandemia, pues claro, tuvo incluso más todavía, más tirón, claro. Porque claro, la gente no podía participar del Real mientras que virtual se hicieron todas las carreras, ¿no? Claro. Y es un campeonato que sigue el calendario del campeonato Real con los mismos recorridos reproducidos en 3D, con una precisión, la verdad es que extraordinaria. Y los mismos coches también, en las mismas categorías, la 1, la 2 y la 3, los mismos vehículos que en el campeonato Real, pero virtual y con unas inscripciones enormes. ¿Cuántos participáis en cada carrera? Pues, no sé, este año... sobre 200, el año pasado había aún más, creo que ya algunos llevamos a 300 o así, sí, una exageración, la verdad, una animalada. ¿Y tú con qué coche vas? A ver. Pues ya, yo voy con una barqueta, la BRC DR53, que... Claro, por eso venimos aquí, ¿no? Claro, vamos a lo que te decía, mezclar lo real con lo virtual, entonces tenemos el campeón con el BRC DR53 real, que es Javi Villa, claro. Y el posible campeón con el virtual, ay, amigo, que ay, es amigo. Lucas, entonces vamos a ir luego a BRC, pues para que él conozca el coche real también. Ahí estamos. Y Javi va a ir también a un simulador para que él le cuente cómo es el tema virtual. Vale. ¿Y por qué elegiste ese coche? Pues nada, pues desde el principio me encantó y la verdad sigo encantado con él. Es un coche rapidísimo, se maneja muy bien y bueno, pues eso. Y la verdad es que es un cochazo. Bueno, yo no tengo ni idea, pero lo que es ni idea de cómo funciona este campeonato, y para eso está la camarina, para que yo lo aprenda y vosotros también. Y yo quiero que me cuentes, ¿esto se hace con PC, con la Play, con qué? Pues la verdad es que esto se hace con PC, yo lo hago con un chasis, 3 pantallas, un volante, pedales y o sea, eso. ¿Tienes un baquet y esas cosas tengo ahí? Un baquet, tengo, algo ahí preparado para correr y para estar más cómodo y bueno, pues que le dé algo más, un toque real. Vale. ¿Y cómo hacéis esto? A ver, esto hay un calendario, pues este fin de semana es la carrera tal y os juntáis y os ponéis, no sé, vais conectándoos, ¿cómo es? A ver, yo no tengo ni idea. Pues... esto ya desde el primer día hay un calendario que dice todas las pruebas ya marcadas, las fechas, y nada, una semana antes nos dan los circuitos y el contenido y vamos de ahí entrenando hasta el fin de semana, que es donde se realizan las pruebas, que hay varias sesiones y bueno, la verdad que yo suelo apuntarme la última sesión, que es el domingo a las 8, donde hay más nivel y ahí estamos los mejores. Pero o sea, que ellos entran en una plataforma, ¿no? Sí, en una... sí, tienes unas claves de acceso y te tienes que inscribirte, hay una licencia incluso, hay una licencia federativa, se inscriben y entonces te dan unas claves de acceso y tú entras y con esa clave pues en cada prueba pues tienes que esperar incluso luego tu orden de salida como en la montaña real, ¿eh? O sea, vale. Cada uno en su hora y hacen el recorrido. Ajá. Y hay comentaristas y todo, retransmiten. Sí, y... hay varios comentaristas, se retransmite la plataforma de Twitch y la verdad es que eso ayuda a ¿cómo se dice? Pues a llamar más la atención, a que más gente pueda ver esto y, o sea, más gente pueda ver esto y todo eso.
A través de Twitch. Dani, tú y yo no tenemos Twitch. No, todavía no. Esa nos falta. Estamos antiguos. Esa no la tenemos. Somos esa, unos carrozas. Esa no la tenemos. No. O sea que hay. Y encima hay retransmisión sí, aquí, claro. Y no en la otra, no. Hay, no, hay de radio. Claro, y, pero es que es la ventaja. Aquí no hay problemas de cobertura ya, ni de cámaras. Aquí hay cámaras en todas las curvas. Claro, claro. Una pasada, retransmisiones. Tienes que verlas, ¿eh? Con dos comentaristas. Con o sea que imágenes. Hay que entrar en Twitch para verlo, ¿no? Sí, bueno, y en YouTube también. En YouTube también. Sí, y en directo en YouTube. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo es? Bueno, Zen Virtual. Zen Virtual. Sí, sí. Ah, vale. Bueno, vale. El canal se llama Belside 90, o no, VS 90, perdón, y de ahí retransmiten todo, competiciones de subidas, y bueno, de todo de relacionado con los campeonatos de España que estamos haciendo este año. Ah, ¿y te lleva mucho tiempo entrenar? ¿Cuántos días entrenas, pues, o cuántas horas, no sé? Normalmente al día 2 horas o así, y entrenamiento duro, y normalmente me pongo la semana esa que nos dan para entrenar, la verdad, y... sobre, sí, 2 horas al día o así. 2 horas, pero mola, ¿eh? Mola, ¿eh? Mola. Mola, pero es muy, muy duro. Sí, ¿eh? Bueno, a ver, mira, tengo detrás a la familia. Están ahí escaqueados, pero sí. Vamos a sacarlos en la camarita, bueno, también. ¿Eh? Porque seguro que ellos, ¿eh? Sí. Vamos a sacarlos, aquí está. Mira, mira la pequeña, ¿a dónde va? Pareces Carolina, de Chantada. No sé si viste... No, no. Oye, las gallegas si no, huyen de ti. Las gallegas huyen... A ver, tú eres el padre de la criatura. Yo soy el padre de la criatura. ¿Cómo te llamas? Julio. Julio, ¿y tú eres algo culpable de esto? ¿Aficionado al motor o qué? ¿O no? Sí, ¿o es que ellos...? Aficionado, nunca relacionado con el mundillo, pero aficionado de siempre, sí. Mm-hmm. ¿Cómo lo ves sí. Eso? ¿Tú practicas algo también o qué? Sí, pero practico nada más. ¿Sí, no? Ni me acerco. Donde él hace 2 minutos, yo hago 2 minutos y medio. Bueno, bueno. Después de muchos intentos. ¿No? Ya. Y la madre, a ver, ponte aquí porque tenemos el sol ahí detrás. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Águeda. Águeda, ¿y tú qué? A ver, yo ¿tú nada. También practicas o no? No. ¿Y el motor te gusta? Me encanta. ¿Te gusta? Ah, muchísimo. Bueno, o sea que eso es importante, ¿no? Que os tire un poco la afición a... Sí. A las 4 ruedas, ¿no? Sí. Ajá. ¿Y cómo lo ves? Que aún le queda mucho que aprender. Lleva mucho hecho, pero aún le queda mucho. Pero bueno, lo positivo de esto virtual es que no se gasta como en el real. Uf, sí, hay mucha diferencia. ¿Eh? Yo estuve en karting y había muchísima diferencia. ¿Estuviste en karting? ¿Eh? Ah, tú estuviste en karting. Ah, corrías en karting. Ah, claro, si yo eso no sabía, claro, es que no me informáis. Así que corrías en karting. Corrí en varias temporadas en el campeonato de Galicia de karting y creo que alguna de Castilla y León. Ah, bueno. Y, social de Castro Ponce. Sí. ¿Eh? Y bueno, pues la verdad que me fue bastante bien, pero por temas económicos, que eso cuesta una pasta, tuvimos que dejarlo y descubrimos esto del sim racing y... ¿Y te ayuda entonces, no? Haber hecho karting, oye, sí, un poco de manos muchísimo. Tendrás, ¿no? Sí. Claro, claro. Ahí aprendí muchísimo y entonces me sirvió algo para esto, para empezar por una base. Bueno, a ver, la pequeña, ¿cómo te llamas? Bueno, a ver, que no pasa nada. Venga. ¿No quieres que se te vea? Si aquí no se te ve, mira. ¿Cómo se te va a ver en esto? Es imposible. Eva, ¿te llamas? ¿Y qué tal? ¿A ti te deja tu hermano algo, el ordenador, para jugar también? ¿Sí? ¿Y te gusta? ¿Pero poco te deja? Tienes que pedírselo más. ¿Eh? ¿Y te gusta? No. No te gusta. ¿Y los coches? Tampoco. O sea, que estás obligada aquí, básicamente. ¿Eh? ¿Qué te gusta a ti? Cuéntame. Dímelo. Dibujar y... ¿Te gusta dibujar? Mira. El hermano de ese señor, no veas cómo dibuja. Que te enseñe luego algún dibujo. Hace unas caricaturas. ¿Cómo es? ¿En Instagram? Ranger Fair. Ranger Fair. ¿Y a ti te gusta dibujar? Sí. ¿Pero a qué tipo de dibujos? A ver. Si es paisajes, mira. Mira. Dibujas a las vacas. ¿Qué te gusta dibujar? Cuéntame. ¿De todo? Sí. Lo que sea, pero dibujar. Sí. ¿Eh? Pues muy bien. Pues sigue por ahí, ¿eh? ¿Y dibujas bien? Sí. Sí, ¿eh? ¿Cuántos años tienes tú? 9. Pues muy bien, ¿eh? Pues hay que seguir. Yo dibujo fatal, ya te lo digo. Fatal, pero fatal. ¿Y tú cuántos años tienes? Yo tengo 13 ahora. 13, muy bien. Yo me acuerdo que hace muchos años tuve 13. Hace muchísimos años. En el siglo pasado. Bueno, pues seguimos esperando a don Javier Villa, el más rápido en la montaña, el más lento cuando quedamos. No fue culpa de él, ¿eh? Que le surgió un compromiso en última hora con señores de la prensa y entonces tuvo que acudir. Bueno, estos de la prensa son de lo peor que hay. Ya ves. Hala, pues nada, dentro de un rato volvemos. Bueno, ya ha llegado Javi, ya estamos aquí en el circuito. Vamos a ver si
me seguís viendo a mí porque hay un Repsol. Repsol no, hay un Resol. Hay un Repsol. Hay un Repsol. Aquí está ahora. Llegaste. Y aquí tarde, está. Pero llegamos. Tarde, pero llegamos. Lo importante es llegar. Y aquí están ya con el casco preparado, Dani, porque vamos a grabar aquí unos planos. Aquí van a echar una carrera, ¿eh? No decimos quién gana, ¿eh? Vale, vamos a ver quién gana. Vamos a ver quién gana. Aquí están ahí los dos cars, ¿veis? Karting Soto de Dueñas por ahí. Y por aquí. El 2. A ver, ¿qué número vas a coger tú? ¿El 2 o el 4? El 4. El 4. Sí. Pues hala, venga. El 4. Y tú el 2. Hala. Queda. Vamos allá. Venga. Pues ahora hemos dejado el circuito porque nosotros vamos en orden cronológico. Luego el reportaje no va así, va diferente, pero nosotros vamos en orden cronológico. Camarina siempre en orden cronológico. GSR Center y el 5 es el número GSR, que es Gijón Sin Racing. Y aquí estamos en Gijón Sin Racing. Mira cuánta gente, con Javi y con Lucas, que hemos estado aquí grabando en el aquí en el simulador, ¿eh? Tú en tu terreno, más bien, ¿no? Bueno, más o menos. ¿Eh? Y Javi probando ahí un poco también esto, ¿no? A sí, ver qué yo, tal. Yo solo con que no pongas los golpes míos, a mí me vale. No, si no estaba grabando. No, vale, no, vale, mira, cuando el golpe tuyo estaba grabándote las manos o algo de esto. Y cuando el de Lucas también. O sea que no sale ningún golpe. No hay problema. El golpe desaparece y eso no pasa. Bueno, y aquí este señor que pone GSR tiene pinta de ser el de aquí, ¿no? El culpable de esto. El culpable, ¿no? Sí, ¿cómo te llamas? Me llamo Bruno. Bruno. Bueno, y esto, mira, fijaros, vamos a enseñar lo que tenemos aquí, ¿no? Esto está en Gijón, ¿eh? Aquí está. Sin Racing, ya veis aquí, ¿cuánto? ¿En qué calle está? ¿En la calle Escuria? Calle Escuria 180, calle Escuria. Cerquita al Molinón y a la Plaza Toros, un sitio bastante es. Fácil de llegar. Normalmente se aparca bien en el Molinón, menos hoy. Que hoy justo que veníamos nosotros a grabar estaba aquello que no sé lo que pasa. Debe haber partido y cuando hay partido cortan 24 horas antes el aparcamiento. ¿Partido pero del Sporting? Sí, claro. Ah, porque hoy juega la selección, pero bueno, no será para división, eso, ¿no? Ya sabes tú a la segunda división. Bueno, y cuéntame, Bruno, entonces esto lleva aquí, ¿cuánto dices? ¿Dos pues años? Llevamos en abril, ahora 3 años. Llevamos más de 2 años y medio. Y esto es, digamos, en Gijón es lo único que hay de este tipo. Sí, en Gijón y prácticamente en Asturias. Es el único centro dedicado a la simulación 100% que tenemos aquí en Asturias. Pues sí, es cierto que hay en otras comunidades, alguno más, Madrid, Barcelona, ciudades grandes, pero aquí en Asturias es el primero y el único. De momento. Cuéntame entonces, la persona que quiera venir aquí, cuéntame un poco. A ver. Nada, es muy fácil, como cualquier negocio local, vienes y si hay sitio, pues te pones sobre la marcha y corres un poco a la carta lo que tú quieras. También puedes tener la opción de reservar en un día y una hora concreta, y en cuyo caso pues te garantizas también el sitio. Vale, la gente, ya sabes tú que lo que quieres saber siempre es esto. Porque eso siempre lo quieres saber, sí. ¿Eh? Que un curso de inglés de no sé qué, un curso de esto. Vale, entonces, ¿cómo es esto? A ver, precios. Pues es muy, muy barato. O sea, lo hemos pensado para gente, para que todo el mundo pueda probar. O sea, es algo que da acceso, digamos, a la simulación, a gente que a lo mejor no se puede permitir tener un simulador en casa, que cuesta miles y miles de euros, pues aquí lo pueden probar desde incluso 5 euros.
5 euros 15 minutos, que sería lo mínimo para probar. Y a partir de ahí, pues 40 minutos, una hora, dos horas, o lo que la gente quiera. ¿Y hay tarifa plana y esas cosas aquí? No, tarifa plana no hay. Va por tiempo, pero sí que es verdad que cuanto más tiempo vayas cogiendo, pues te va saliendo más barato el tiempo. Ajá, vale, vale. ¿Y aquí puede venir uno a competir con un colega? ¿O porque esto pueden hacer que estén compitiendo entre ellos y esto, sí, no? Sí, exacto. Aquí puedes venir a competir tú solo, a correr por tu cuenta, a entrenar, a preparar una carrera que tengas o lo que sea, o puedes venir con los amigos y correr, competir entre ellos. ¿Y qué hay? Tipo, hay, por ejemplo, aquí habías puesto el Fito, pero hay rallies, hay de hay todo, rallies, hay Fórmula 1. Hay circuitos, hay todo, todo lo que ¿no? te puedas imaginar. Más o menos ahora mismo de contenido hay unas 30.000 combinaciones posibles, para que te hagas una idea. Casi nada, ¿no? Joder. ¿Y esto con qué? ¿Esto qué es? ¿Un PC, no? ¿Son sí, PCs? Es PC, todo PC. ¿Y el juego? El juego es Assetto Corsa, pero no es la versión comercial, digamos. Tiene modificaciones y... Ah, vale, vale. ¿Alguna pregunta para Bruno de esto? No. Para mí en este campo yo oír, ver y callar. Sí. Escucho lo que me digan. ¿Y tú, Lucas, qué? La verdad que no. ¿Tenéis esto en Galicia, en algún sitio? ¿En Orense? Creo que en Pontevedra hay un centro de simulación, pero no sé cómo va, la verdad. O sea, es el primero que entro. Bruno, ya sabes, tienes que hacer una franquicia ahí. ¿Eh? Sí, me consta. Yo conozco un centro de simulación que hay en Galicia también y sé que en alguna comunidad más los hay. Uh-huh. Poquito a poco va viendo más. ¿Qué tipo de personas vienen a esto? ¿Gente joven o viene gente mayor también? De todo. ¿Sí? De todo, completamente. El rango de edad es muy amplio, digamos. Vienen chicos desde la edad de Lucas o incluso más jóvenes, en plan 12, 14, 15 años, hasta gente mayor, incluso ya jubilada, te podría decir. Ya. Sí, esto al final es la afición a los coches y eso no tiene edad. Eso más hombres que mujeres, ¿no? Eso sí. Eso sí, el porcentaje de hombres es mayor. A ver, mujeres, a ver, venga, animaros a venir aquí a competir, a picaros con los paisanos. O con las mujeres. Ya sabéis que este deporte lo que decimos siempre, aquí ¿qué? Hay categorías, además, aquí no es cuestión no, de... No, chicas también vienen, hay que decir. Sí, ¿no? Chicas también vienen, lo que pasa que, lógicamente, el porcentaje de hombres es mayor. Pero hay sí, chicas que les gusta de... mucho también y les gusta mucho los coches y vienen aquí y se divierten igual que un chico. Vale, es cuestión de talento y habilidad, ¿no? Sí, sí, no hay sí, sí. Bueno. No hay fuerza física ni nada de mira, nada. Está viéndolo yo. Prueba nuestros simuladores desde 5 euros, lo pone ahí, sí. Uh-huh. ¿Horarios? Horarios de tarde. Abrimos todos los días de la semana, los 7 días, por las tardes, de 5 a 10 de la noche. De 5 a 10 de la noche. Vale, vale. Bueno, ¿Y un teléfono o algo para reservar? ¿Qué es? ¿Una web lo que tienes o qué? Tenemos página web y redes sociales. Nos pueden contactar de cualquier forma. Es muy sencillo. Tenemos incluso un WhatsApp puesto en la página web. ¿La web cuál es? El teléfono de aquí, gsrcenter.com. ¿Qué? gsrcenter.com. gsrcenter.com. Vale, pues no, nada más, ¿no? Está todo, ¿no? Está claro, ninguna duda, ¿no? Todo clarísimo. Pues nada, clarísimo. Pues venga. Javier, pues venir aquí a practicar. Sí. ¿Cómo viste el Fito aquí en el simulador? La verdad es que muy bien, es muy complicado. Sí, ¿eh? Sí. Bueno, ¿y tú, Javi, qué? Bien, ya sabes, a mí me cuesta un poco esta parte de simuladores, nunca fue mi fuerte, pero bien, o sea, la carretera obviamente está muy copiada y lo dije siempre, yo creo que es mucho más fácil cuando conoces la carretera, conoces el sitio, pues tú ves la carretera y sabes que es la misma, que cuando te lo imaginas, yo me acuerdo que estaban los circuitos, te la conoces en la simulación, en la realidad sí cambia, ¿no? Pues porque al final la cabeza se hace mucha idea pues con cambios, con rasantes, con imágenes, con todo lo alrededor, que eso obviamente varía en algún punto. Entonces llegas a alguna zona que tú te imaginaste esto al 100% y la realidad te cambia. Cuando la conoces, vienes aquí, realmente ves pues que está muy trabajado, que tienes todas las curvas, peraltes, movimientos, pero bueno, yo creo que depende de dónde vayas, de qué sitio a qué sitio, varía un poco. Y el tacto de volante, porque yo lo que noto en estas cosas, por ejemplo, es que a la hora de coger el volante, o que es muy sensible y... Yo, mira, en simuladores no anduve mucho, anduve en uno que había en Inglaterra, que trabajaba mucho con Supernova, anduve en el de Red Bull, de Fórmula 1, y hay una parte muy importante que no tiene, que es el miedo. Claro. Tú llegas ahí, primera, segunda, tercera, cuarta, te tiras a la primera derecha y te tiras. Te dejo el coche, sale, y primera, segunda, tercera, cuarta, y cuando llegas a la derecha de fondo, así un poco húmedo, tírate. ¿Sabes? Falta esa parte de miedo, que es lo que falta. Pueden llegar a copiarte absolutamente todo. Cuando estuve con el de Red Bull, copias movimientos, sensaciones, volante, trabajo, te apretarnes, es todo. Pero tú llegabas al final de la red y frenabas porque sabía que no parabas. No frenabas porque dices, hablando mal, hostia que llega. Esa parte no la hay. Entonces, mientras no falte eso, nunca hay miedo. Ah, es para mí, pero claro, ¿cómo reproduces eso?
Ya. Pues, ¿sabes cómo? Sobre todo en la chapa, pues que si da... Que salte, ¿eh? Si, no, si das hostia... Sí, que te dé un... O descargas eléctricas. Una descarga eléctrica o algo, ¿no? Y si no, y si con perdón hostias el coche, y luego al final tienes que pagarle al del simulador. Una especie de multa. En ese caso ya sería rico. Es otro tipo de miedo ese, pero claro, es claro. Importante. Miedo también. Económico. No hablaba del mismo, pero bueno, se puede poner de muchas maneras. Bueno, así pues. Es cierto que el factor miedo es algo que a la mayoría de la gente le pasa. Se sube en el simulador y lo primero que le pasa es que va demasiado rápido porque no tiene miedo. Claro. Y eso es lo que al 90% de la gente que no ha probado un simulador le pasa cuando se monta la primera vez. No es consciente de la velocidad, no es consciente de el límite, digamos, de las cosas y de todo. Entonces tiendes a sobrepasar, a sobreconducir, a sobre todo. Ya, bueno. Bueno, Bruno, pues nada, que te vaya muy bien. Yo no sé si estando al lado del Molinón, si hubieras puesto simuladores de fútbol, igual a lo mejor. igual tenía todavía más tirón, ¿no? Igual tienes que poner alguno también de fútbol. Puede ser, sí. Pero bueno, que nos tires el motor. Claro. Y esto es lo que mola. Ya molaría tener uno de estos en casa. Habrá que hacer una pachanga aquí un día de esto. Sí, habrá que venir a hacer una pachanga, sí, señor. A picarnos, ya que en el circuito de Jaiví, ya sabéis que soy el más rápido yo. Pues a ver aquí. Aquí ya veríamos. Aquí ya veríamos. Aquí ¿no? tengo yo más experiencia. Aquí ya no me puede modificar el car, ¿no? Para que gane. Bueno, pues ahora sabéis qué vamos a hacer. Somos así, ahora vamos para la breve. Porque ahora vas a ver uno de verdad, ¿eh? Vamos a ello, ¿no tienes ganas, no? Hombre. Pues nada, nos vamos para Langreo. Gracias, Bruno. A venga, vosotros. Suerte, hasta luego. Pues ahora, Dani, hemos dejado la simulación. Y ahora vamos a la realidad. A la realidad, y la realidad es esta. Ahí está, que está Lucas encantado ahí dentro del BRCBR 53, con Javi explicándole todas las diferencias y él preguntándole, pues claro. ¿De todo? De todo, porque está preguntándole, claro, cosas que él hace en el simulador, si en la realidad se hace así o no, y ahora hay cosas que son iguales y cosas que son diferentes. La verdad es que está muy interesante la conversación entre los dos. Estamos en las instalaciones de Vamos a Reficar. Aquí en Langreo. En Langreo. Ahí está, Ayuntamiento de Langreo. Y ahí está, alúmbrame aquí al chaval que está ahí encantado de la vida. Míralo, qué bien está. Ahí, además lo has apretado ahí, le has metido ahí bueno, hombre, para que los arneses, ahí, para que sepa cómo hay que ir, ¿no? Claro, para que vea la realidad de un poco de cómo te sientes, amarrado, cómo estás dentro del coche, cómo se vive, pues jolín, ya que estamos aquí, que lo pueda ver. ¿Tú qué? A ver, ¿cuáles son tus sensaciones ahí, Lucas? Impresionante, la verdad. O sea, es otro mundo, o sea... Tienes muy poquito espacio, poca visibilidad y no sé, en marcha cómo será el coche, pero una locura, supongo. Debe ir bien, porque quedó campeón. Debe ir bien él, el coche está, por supuesto, pero... Sí. No, pero si el coche fuera malo, él, por muy bueno que fuera... Milagro tampoco, tampoco. Colín, que lo hablábamos antes, al final el coche este año ganó. Un compañero que tiene uno en Portugal ganó el campeonato portugués de montaña, nosotros ganamos el campeonato España de montaña y otro compañero Vitir campeonato Asturias de montaña. Entonces, mire, fuimos tres pilotos con tres campeonatos y dos nacionales. Algo hará el coche que nos ayuda, ¿sí, algo, ¿no? Sí, algo hará, ¿no? Bueno, ¿y qué? Tenías muchas dudas, ¿no? Llevas aquí un rato preguntándole a Javi. Sí, la verdad, curiosidades que tenía desde el principio, desde que cogí desde el virtual la BRC. Y nada, pues la verdad que algunas preguntillas, porque cosas nuevas que no hay en el simulador y eso, la verdad. Cambia un poco, ¿eh? Sí, no, algo cambia, sí. Es mucho más acogedor. Oye, una forma sutil y cortés de decirles acogedor. Sí, sí. Entonces es más estrecho, más pequeñito, más, ¿sabes? Sí, una pasada, la verdad. Y estás tan a gusto que ya te cuesta trabajo salir de ahí, ¿eh? Ya estarías ahí, te quedas a dormir ahí casi, ¿no? ¿Eh? Sí, sí. Bien, ¿no? Muy bien. Una pasada, la verdad, sí. Te has sentado todo, ¿no? ¿Tienes alguna duda más por ahí? Preguntaste un poco de... No sé, no, es que no tengo ninguna, la verdad. Pregunté ya de todo, yo creo. Sí, sí. Una pasada. Bueno, sí, ahora te falta que te pasen los reglajes para Ibiza, creo, sí, ¿no? Ahora sí, para el virtual, ¿eh? Me los pase y ya lo pongo yo en el simulador. Ahí. Oye, eso sería curioso hacer una prueba. O sea, claro, en la competición no puedes hacerla porque tienes que jugártela ahí en el campeonato, pero sería interesante probar eso, ver los reglajes que tengas en el coche real, ponerlos en el virtual y a ver qué diferencias hay. Sí, ¿eh? Sí. Desconozco, no sé si cambiáis mucho durante las carreras, me refiero, de una carrera a otra, de un trazado a otro, ¿hay mucho cambio en el coche o no? Sí, sí, depende. Por ejemplo, compara Chantada con la siguiente. Bueno, por ejemplo, Alp con Chantada. Chantada, por ejemplo, el setup de Chantada tienes que prepararlo para una zona muy rápida y una muy lenta. Y claro,
nosotros lo que hacemos es, o lo preparamos para una o para otra. Entonces, no sé, este año se lo preparamos más para rápida que para corta, pero cambia bastante. Por ejemplo, en Alp es todo el rato curvas. Y nada, hay que preparar bien la amortiguación, la caída, no sé, la aerodinámica, tocarla, la transmisión, de todo. O sea, cada subida tiene un setup. Posiblemente tengan bastante más trabajo ellos que nosotros. Igual sí, por lo que está contando. Y de, a ver, nosotros trabajamos muchas veces en el desarrollo y la mejora del coche. Pero luego en el fin de semana, o de una carrera a otra, las diferencias son pequeñas. Si de desarrollo, oye, la que es rápida es rápida, la que no, el desarrollo tienes que tocarlo. Pero el resto de las cosas son muy poquito. Puedes tocar un poco de dureza, un pelín de barra, pero lo que son caídas, geometrías, normalmente después de que el coche está trabajando y funcionando bien, la montaña. Para lo que sería nosotros, ¿no? Te hablo, por ejemplo, de los circuitos, que todo es muy, muy, muy preciso de un circuito a otro, es un mundo. Pero claro, es que dentro de la misma prueba de montaña es un mundo, la segunda curva con la quinta, con el bache de la décima. Entonces es inviable ser, tienes que tener el coche un poco más polivalente que te permita avanzar. Aun carreras tan drásticas como Chantada, que lo de abajo es pequeño y roto y arriba plano y muy rápido, tienes un término medio, no trabajamos, tienes un término medio que el coche tiene que ir adaptándose un poco a toda la carrera, en la montaña, en los rallies. El coche tiene que ser un poco más comprensivo con nosotros. Sí, nosotros en lo virtual tocamos más el setup, bueno, vosotros en lo real supongo que será por tiempo o tal, solo tenéis menos tiempo que en lo virtual, y nosotros en lo virtual tocamos todo, en primer lugar, tenemos tiempo y después para rascar esas décimas, centésimas y milésimas que nos quedan para mejorar. Claro, porque además ahí sois muchos en cada categoría, claro, porque claro, aquí en montaña tenemos menos participantes, por desgracia, en el real que en el virtual, ¿eh? Claro. Siempre en montaña es otra cosa, sí. ¿Cuántos tenéis en la categoría tuya este año, más o menos, por carrera? Este año pues tuvimos 15 la primera, creo, o algo así, o un poco más, y en las últimas ya se fue alguna gente, creo que nos quedamos con 10 el anterior, y por ahí, pero el año pasado éramos 40 en una. Oye, hay que conseguir 40 barquetas por carrera en Campeonato España, ¿eh? Ese era lo suyo, de que pasaron a la federación, sí, y sí, sí. En el virtual pueden, aquí también. También hay que conseguirlo. A ver qué pasa, claro. Qué diferencia tenemos. Hombre, yo creo que la diferencia es de tiempo, ya sabes. Y la económica igual, más eso, que el tiempo. El tiempo que decía Alday, que es el tiempo este. Es el tiempo. Vale, entonces sí, bueno. Si es el que dice Alday, nos vale. ¿Y vosotros también retenéis carreras esto? ¿La puntuación cómo es? La puntuación. La puntuación, pues nada, primer puesto creo que son 25 puntos. Sí, igual que... Segundo 23, 20... ¿Pero puntúan todas las carreras? ¿Todas? ¿Descontáis alguna? No, eso ya no me acuerdo muy bien, pero creo que cuentan, creo que menos una o dos, o sea, cuentan todas. Pero si una te sale mal o algo... Puedes desconcertar. Sí, yo creo que como nosotros debieron copiar el reglamento, porque la puntuación es la misma y si hay alguna para descontar, nosotros podemos descontar dos pruebas. Obviamente los dos peores resultados que tengas, o porque no asististe, o porque tuviste una rotura, o un mal fin de semana, se descuentan y te quedas con los mejores resultados. Ahí está. Pues nada, oye, dentro de un mes venimos y sigue aquí Lucas, metido. Sí, va a hacer la divisa desde aquí. ¿Va a conectar aquí el ordenador? Sí. Pues nada, oye, a rematar ese campeonato, sí, en Ibiza. Solo queda una, es una subida que no tengo ninguna experiencia con ella. Ten no. Cuidado que llueve, que llueve. Oye, es verdad, ¿en el simulador hay cambios de clima? ¿Puede llover o no? Sí, sí, ¿eh? Sí, sí. En Chantada, de hecho, este año creo que, bueno, se canceló porque hubiera muchos problemas técnicos, o sea, de mucha gente que tenía problemas, no podía entrar a los servidores y tal, pero ese fin de semana llovía. Y nada, nos pusieron lluvia, menos mal teníamos motores para programar los parabrisas y tal, y era muy real, la verdad. Uh-huh. Y el grip de la pista, el agarre, cambió un montón. Pues en Ibiza te digo yo que llueve, de sábado y de domingo libráis. Sí, sí, luego al final... Pregúntale a alguno si estaba rezando para que no lloviera. Sí, estaba Benito, sí, para la última, que estaba diciendo que tiramos ahí el fin de semana por el suelo. Y otros cantando, a ver. Exacto, a ver, cada uno lo suyo. Claro, siempre uno quiere una cosa, otra. Esto, claro, interese. Claro. Oye, ¿y siempre va por detrás? ¿Qué va? ¿Un mes más o menos por detrás del campeonato...? No sé decirte, o sea porque si esta, ¿cuándo la tienes? Esta de sí, pero es la última que les queda, yo creo, sí, ¿no? Sí, la última Ibiza. Sí. Ah, bueno. No deben llevar el mismo calendario. Ah, claro, no, nosotros teníamos, la última era Ibiza. Es diferente, y han hecho Alp, por ejemplo. Ah, claro, que no tenemos. Ah, vale, por eso vale. Depende de las pruebas que tienen simuladas, o sea,
lo que es el modelado 3D, que no me salía, el modelado 3D del recorrido, que eso lleva su mucho tiempo y su mucho trabajo hacerlo, ¿no? Entonces tienen ya hechas de otros años pruebas, y hay pruebas que a lo mejor ya no siguen en el campeonato real, pero en el virtual siguen porque tienen ya el circuito hecho. Vale. Bueno, parece que lleva un micro, pero no es un micro, es la luz. Bueno, pues Jesús, buen Jesús, ¿qué tal? Ya le queda el buen Jesús para siempre. Para siempre, sí, ya, Desde Valferra. Bueno, que aquí vamos a cerrar ya. Mira, si tenemos a Cachito ahí también. Que ya con esto cerramos. El chofer que tenías ahí en... Estuve viendo el vídeo. Fuiste valiente, sí. Valiente. Me hubiera bajado a la mitad del camino. Que nos llevó ahí. Oye, había que subir con quien fuera, como fuera. Sí, ahí nos llevó. Oye, de hecho nos salvó, vamos. Si no llegase por él, no podemos movernos entre curvas. No podíamos. Bueno, ¿qué? ¿Cómo lo ves? ¿Ya hablaste con el padre para ficharlo para el Real o no? Esto, estamos en... ¿Tenéis negociaciones, no? Estamos en trámite, yo creo que en 3 años... Que lo tiene, ¿no? CM Junior, primero CM Junior, Claro. Claro, con 16 años ya puesta en CM Junior, ¿eh? O sea que nada, en 2 añitos lo tenemos ahí. Está hecho. ¿Qué mes? ¿Cuándo cumples? ¿Cuándo cumples? A ver si vas a empezar a mitad campaña. Cumple en julio. Julio, mitad de año. Mitad de año. Perfecto. Bueno, eso pues nada. Se coge la mitad del año para prepararse y al año siguiente por el título ya. Hola. Bueno, nada, pues. De momento, recuerda, ¿cómo? Lo que te dije antes. No te sueltes, que de ahí no te sacan. Espera. Ya. Bueno, pues nada. Posibilidades para todo. Oye, pues. Pues nada, gracias por todo. Aquí cerramos la camarina, ¿no? Sí, yo creo que ha sido una cosa muy interesante porque además eso, hemos juntado dos mundos que tienen mucha relación, pero también tienen muchas diferencias y con dos, el campeón y el posible campeón. O sea que vamos, mejor imposible. Bueno, pues nada. Pues gracias aquí a Jesús. Gracias a ustedes. Nada, gracias a Javi. Nada, muchísima suerte. Nada. Es la parte importante, ¿sí? Que queda ahí Ibiza para rematar. Por ello, nada, gracias Lucas. Saludos a todos y hasta la próxima. Venga, muchas gracias también a toda la family, a la futura artista, que seguro que ya la veo yo. Se te esconde, no es por nada, sí. Te tiene miedo. Y al padre, así que nada, vale, gracias y que tengáis buen viaje de regreso hacia Orense. Sí. Hasta luego.